Bueno amigos, nuevamente nos encontramos en Salto, junto al operador argentino Hernán Fiorentini, acá Dorados Uruguay, haciendo una nueva visita acá, a la represa, la zona de los dorados más grande del mundo, y realmente así fue, y así es. Así que bueno, Hernancito, otra jornada más de pesca, grupos de distintas localidades, de distintas ciudades. Grupos que se armaron. Que están visitando esta belleza que tenemos acá en Argentina y Uruguay, o sea que llega gente de todo el mundo a pescar estos dorados. Exactamente. Así que bueno, estamos por realizar una nota, esperemos tener buena pesca, tener buenos dorados para mostrar en imágenes. Así que bueno, aprovechar Nana a invitar a todos los amigos acá del programa para que se contacten con vos, que se acerquen, que conozcan esta belleza que son la pesca de dorado. Bueno, primero gracias Eduardo por visitarme otra vez. Y bueno, sí, vos sabés que esto son turnos de 3 horas, que hay que sacarlo con anticipación, porque bueno, es mucha la demanda que tiene esto. Así que bueno, si Dios quiere, ahora calculo que cuando salga el programa ya vamos a tener fecha para recién para mayo. Sabemos que todo lo que es marzo y todo lo que es abril ya está todo colapsado. Todo vendido. Así que a la gente le digo que no hay ningún problema, consultar, que se arman grupos. O sea, si el pescador está solo, te llama y vos lo armás con otro. Lo armamos con otro grupo. Tenemos hospedaje, tenemos servicio de cena, de desayuno, de refrigerio. O sea, el pescador le podés vender el servicio full con todo. O pueden venir directamente a pescar. Es decir, el que estamos al lado de Uruguay, estamos a 15 kilómetros de Concordia, que hoy la situación de la aduana es rápido pasar. Claro. Así que bueno, de más decirte, el lugar ya sabés, ya me ha venido. Sabés lo dorado que hay, surubí lo que hay. No tengo más para venderlo porque creo que está vendido en el mundo. Perfecto. Así que bueno, próxima fecha seguramente va a ser para mayo, va a ser para junio, así que consulten con Hernán que van a aparecer los teléfonos en pantalla. Y bueno, ya en un ratito estamos adentro del agua. Espero que puedan disfrutar de unas imágenes increíbles como siempre nos tiene acostumbrado acá la represa. Así que bueno, ya nos vamos a pescar. Ahí está, ¡vamos! Sí. Largo, bueno, no importa. Bueno, acá venimos con Antonio, dorado popper. Ojo, se metió abajo, meté la caña en el agua. La tenés que cambiarte para la punta. Y Tónico, ¿cómo venimos? Espectacular. Danza. Es una lucha entre pescado y pescador tremenda, tremenda. Venimos con Antonio, otro. Se está transformando en el verdugo de la represa. Ahí
verdad. Viene pegando una piedra ahí. Capaz que viene pegando una piedra. No, tengo prendido. Ahí está. Bueno, acá venimos con un Antonio, otro allá del amigo uruguayo. ¿Cómo se llama, amigo? Rafa. El Rafa. La ciudad de Florida. Los pagos de Santa Lucía. Doblete, doblete, acá tenemos. Doblete, los muchachos, espectacular. Acá tenemos otro. Como viene el tuyo, venimos con dos dorados. Ah, no. Devolución. ¿Sí, Antonio? ¿Nos reivindicamos a la tarde? ¿Viste que era cuestión de esperar? ¿Eh? Hay que esperar el momento, Espectacular, Tónico. Vamos. Vamos a tratar de sacarlo ahora. Anda levantando la caña, porque es cosa es que se canse con la fuerza de la caña. Eso. Ahí se ve, Hacelo, hacelo, eso, te agarra el líder. Oh. Bueno, ¿se va al agua, Antonio? Al agua. Vamos. ¿Ya? Sí, va. El gritito. ¡Yuhu! ¡Vamos! Estás con el líder a full,
con Yaleri a full, a full. No, está en su prime. Bueno, bueno, estamos devolviendo. Vamos, Antonio. Ahí lo agarré justo. ¿Sí? Otra vez lo agarré, muy bien. Qué torta, Antonio, ¿viste? Grande. ¿Viste lo que son? ¿Pero el otro que le tiró al mismo señuelo? ¿Le tiró? ¿Está más dorado? Sí, probable que sí. Mati, no, pero que esto, loco. Tremendo, impresionante. Una locura. Lo largo. Bueno, largue, tire, tire. Wow, vamos, se Mati, se querido. Qué malo, malo, malo. No se entrega. Listo. Vamos a ver, vamos a una foto con el popper en la boca. Bueno, estamos pescando con popper, Antonio. Popper es un señuelo de superficie que se lanza, se viene trayendo y viene levantando agua, simulando la natación de un pescado. Entonces, bueno, un cazador como el Dorado los toma y ahí están los resultados.
Bueno, acá un dorado de más o menos 12 kilos. Espectacular. Dorados Uruguay. Espectacular, una mañana fantástica. Vamos al agua. Bueno, acá un pequeño doradillo. Medio a mí, hermano. Bueno, acá estamos con otro. Bueno, Edu. Señor de profundidad, ahora estamos usando paleta 3 para bay. Hay bastante pique, dorado no tan grande, pero bueno. Entretenida la mañana, venimos bien. Mira la caña, mira. Impresionante, No son grandes, pero pelean. ¿Y Edu? Mirá, cómo saca, mirá cómo saca. Increíble. Mirá la caña. Se acercan a la lancha. Paseando, ya mucho, chicos. Espero que salga todo bien probado. Mira, si se deja ver ahí. Ahí está. Lindo dorado. Muy lindo dorado. Le tiró al señuelo y se ve que zafó el señuelo de la boca y se le enganchó acá abajo. Pasa a veces al cazar. ¿Tomás ahí entonces? ¿Se ve? Sí. Lindo. A verlo. Espero que le saque el arma mortal. Ah, bueno, muy lindo dorado. ¿Cuánto está? Bueno, otro dorado. Vamos. Bueno, gente, hemos finalizado la jornada acá desde Salto, la represa hidroeléctrica Salto Grande, la zona de los dorados más grande del mundo. Bueno, viviendo, como tenía acostumbrado, esto, una jornada fantástica en cuanto a pique, en cuanto a tamaño, calidad de pescado, en cuanto a modalidades de pesca, porque hemos hecho artificiales, popper, señuelo de profundidad, hemos hecho algo de carnada también, así que bueno, un sinfín de cosas. Hemos visto también otras lanchas, estaban haciendo fly también con muy buenos resultados, así que bueno, gente, todo pescador, como digo siempre, se lo merece, todo pescador se tiene que dar el gusto de darse una salida acá en la zona. Esta zona acá de Salto, Uruguay, donde están esos dorados gigantes, hermosos y realmente para disfrutar. Así que, bueno, Hernán, te agradecemos como siempre. Y bueno, sabemos que ya tenés alguna fechita tomada para mayo. Sí, bueno, primero agradecer acá a Dorado Uruguay, tanto con Juan Laborde, que es el capitán de todo esto, con los chicos, los guías fenomenales, Juan Carlos, Marcelo, Fabián y Fernando. Sabemos que van dos por lancha con un ayudante. Una calidad humana de los guías, pero increíble, tremenda. Que te hacen pescar. Parte de administración, Andrés, Camila, que es todo un equipo, que sin todo ello no se puede. No se podría lograr todo esto. Y bueno, agradecer y bueno, esperar. Y como siempre le digo, esto, gracias a Dios, tiene mucha demanda. Y bueno, ahora tenemos fecha para mayo, que bueno, que sabemos que dura poquito. Por eso. Pescadores, no lo duden, llamen a Hernán, los teléfonos van a aparecer acá al pie de pantalla, comuníquense con él y bueno, si están solos, Hernán arma grupo. Un pescador con otro pescador, eso no hay ningún problema. Así que desen el gusto de llegar acá, Dorado Uruguay, Salto, y sacar esas tortas tremendas que vimos hoy en el agua. Así que bueno,
Como siempre agradecemos a Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para mis notas. Agradecemos a Hernán Fiorentini, por supuesto, y a todo el equipo, como dijo Hernán, acá de Dorados, Uruguay. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del programa y si Dios quiere, será hasta la próxima.